Hola, buenos días, señor. Oh, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Eso, manera. Ejercicio, ejercicio. Hola. So, guys, the taxi is already here. Hola. Gracias, señor. ¿Cómo estás? Buenos días. So, hello, my friends. I don't know how the day will look today, but we're going now with the señoritas from the park, a little bit training, and I think they want to show me the market or something. So, going with them a bit first, and later on, like in the evening, in the tarde, it's called here like 4 or 5, I'm going with some girl to like the promenade kind of thing it's called here, to have a walk, to see like a nice place of Barranquilla, because I haven't seen so much of it. And yeah, then I will stay probably until Thursday. This is like 3 days more, and then I will go to Cartagena. So let's show you a little bit how the city here looks from the car inside. So they have a lot of high and tall buildings here, and Barranquilla is very like a town without a real beach, so all the people are going a little bit further, like 20-30 minutes to the beach. It's not so touristic. I haven't seen kind of no tourists here, only very few, like 2 or 3 I've seen since I'm here, like already 3-4 days. Look at the nice BMW. And yeah, so we're going now to the park. The park where we first met with other guys. The first time in Barranquilla, I was there and directly warm welcome from them. And having a arepa probably, because I'm already hungry and starving. And I don't know, everything spontaneously. We'll see how the day goes. Man, sometimes you just go in the taxi and then you feel like not talking first. But man, he was such a cool guy. He just told me that he was to Chile. Let's see where all my friends are. Buenos dias. Hola, buenos dias. There is Ana Rosé. Buenos días. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Yo pensé que no ibas a venir. Sí, claro. Ya vas a ir un segundo. Vete, pero ven acá, ven acá. ¿Cómo estás? Bien. Aquí llegando, hola. Escuchando situaciones de la gente. Yo soy psicopedagoga asesora. ¿Qué pasó? Ven, Cirito, ven para presentarte aquí a un amigo extranjero. Hola. Mucho gusto, Ciro. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Lennox. Ah, ¿cómo? Lennox. 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 Encantado, Lennox. Mucho gusto. De los lados de Suiza, y entonces aquí está viniendo y nosotros hemos venido relacionando. Qué bien, qué bien. ¿Estás de visita? Sí. Oh, qué rico. No tan mucho, pero unas veces con ella, sí, el restaurante, todo aquí en el parque, 3 veces ahora. Qué bueno, qué bueno. Estás en buenas manos. Sí. Ella es muy popular acá. Claro. Tengo la mejor amiga. Totalmente, ¿oyó? Totalmente, señor. Sí, sí, señor. Vamos, si quieres, vamos con él para que, ¿sí? Para que conozca parte del parque. Sí. ¿Y que te ibas ahí tú? ¿Por qué no dejas ese bolso allá? No, está bien. Es solo agua. ¿Y primera vez que viene al parque? No, ya está la tercera, sí. Tercera, pero no lo vi como todo el parque, solo esa parte del parque. El parque, bueno, tú ayer se vamos a caminar un poquito, ¿sí? Sí, caminemos. Wow, caminemos, qué bueno. Si encontramos a la concha aquí, ¿verdad? Ah, ¿qué es la eso? La concha acústica le llaman. ¿La concha acústica? Sí, ah, una concha. Wow. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Jingle. Oh, funciona bien, wow. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Oh my god, this is cool, guys.
Qué bueno, sí. Nunca lo he visto eso. Es muy bueno. It's so cool, guys. Have you guys seen this? Like, it's when you're singing, it's coming out stronger than before. It's like a natural kind of music box. Mira, esos son los famosos faroles. Ven, ven para que veas. Tómale foto. Esas son velas para el 7, ¿eh? Wow. Estos farolitos se ponen y se ponen en las puertas de las casas y adentro de cada farolito se le coloca una vela. ¿Ustedes ven estas velitas? Aquí, así, mira. Exacto. No, pónselo. No, no tiene suelto. No, señor. Bueno, ahí hay uno suelto. No, así, mira, mira. Lo ponen así. Sí, pero uno en uno. No, así, solo pero uno, de, solo uno. Uno en uno, de uno en uno. Uno de uno en uno, o sea, uno detrás del otro. Uno de uno. De uno en uno. Entonces, ¿qué pasa? A ellos allá adentro se les mete la velita, y la velita prendida. Wow. Ustedes deben imaginar todo un barrio, una cuadra con estos Wow. hermosos. Es como, wow, no puedo imaginar, que, pero creo que es muy lindo, ¿no? Sí, claro, y la gente, y entonces ellos tocan música folclórica, se baila, la baila, o sea, se la goza uno popularmente. La unidad. Listo, señor, mucho gusto. Gracias. ¿Qué? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo qué bueno, bien? Qué bueno, firme, qué firme. Bueno. Uy, con la camiseta de Colombia. Sí, claro, Colombian claro. T-shirt. Hay alguien que tiene una. ¿Te tomo? Sí. ¿Qué hago? Nada. No. Ya está listo. Solo como es. Niña. Pero se puede. Ay. Sí, sí. Que viene, que van en la verga. Te estoy oyendo orientarlo. Ajá. Pero tienes que decirle, oye, con claridad cómo son las cosas. En Barranquilla me quedo. Tienes que decir que la verga es lo que le expliqué. Ya le expliqué. En Barranquilla me quedo. Porque de pronto él, por sentirse gracioso, va y dice en otra parte, yo soy la verga y no se lo. But uno, the verga, do you say in other in sitio very important people is in the solo en amigos, sí, claro, como marinka. Somos la verga. Marinka no dices para una persona en la calle, solo marica, personas marica, 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 no, marica, marica, mari, 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 marica es sabroso, mari, no, no más rica, marica es solo los homosexuales. Sí, pero en los para los jóvenes dicen marica. Siempre marica. Marica, sí, sí, marica. Se ha hecho un costumbrismo, se dice marica. Sí. Tú no gustas eso, ¿eh? No. Hello, my friends. So we are at the Marecon, it's called. This is like the promenade of where everyone is walking, especially in the morning and in the night. I'm now here at 10 a.m. And yeah, I just want to quickly show you guys how it's looking here. I will be back in the evening with a girl, taking a little walk here, having some food, having some talks. And yeah, so this is the Rio Magdalena, it's called. It's very dirty. It's looking very dirty and you just don't want to fall inside there. But it's like the river that's connecting Barranquilla with the sea. So they're transporting everything through here, like the big boats are going through here, and it's very deep. So it looks actually a bit dangerous, this river, to be honest. Looks like there's waves and everything. And yeah, I'm just getting a little tan now, having a little walk, getting to know it a bit. And in the evening we'll be back with a super, super, super good-looking girl. Guys, so check out the big ship that is coming. It's
So it's pretty nice here to walk, very calm. It's a very nice wind going here, and yeah, I'm enjoying it a bit, having some free time outside, not doing that much at the moment. I have like 3, 4, 5 blocks ready to edit, and after that we're going to Cartagena, which I expect to be really cool. Guys, look, I have many new friends. Son Dulce de Barranquilla, y no, ahora no somos nuevos amigos, ¿no? Sí. ¿Lo dice tus papas, bro? Sí. ¿Quieres cambiar? Sí, vamos a cambiar para quedar tú. ¿Puedes decir una vez, todos juntos, hola a Latam Lenny? Eso es mi nombre. Latam Lenny, ¿ok? Latam Lenny. 1, 2, 3. Muchas gracias. Y yo, el tuyo. Póntela, pa' ahí, póntela, pa' ahí. ¡Un brasileño blanco! ¡Qué bueno! ¡Muy amables! Guys, I come here and I seem to be the sensation. Sí, no, para mis seguidores en inglés, pero... ¿Qué dices? No sé por qué lo dije. ¿Pareces qué? Mi nombre. Latam Lenny. Sí. Sí. Tengo todo. Sí, sí. Mi nombre. Te hice todo. Venga, buscar el tito. Venga. ¿Dónde? ¿Qué redes sociales? ¡Mister! Una fotografía. Dale, ¿con mis gafas o sin? Con gafas, eso es más chévere, ¿no? Más chévere. Dale. Venga. Una foto con todos, ¿no? Una foto. Ay. Listo, chica. ¿Qué es eso? La Malvina. Eso es un barrio. ¿Qué le vas a regalar? Eso es mío, bro. Necesito mis gafas. Sin gafas, la sol me... ¿Quieres? De Malta. De Malta. Where are you from? Intercambio la mía, la chiquitita. Te intercambio por eso. Ok. ¿Está? Sí. Sí, voy por ahí. Malta se llama. Despídense. Goodbye. ¿Cuándo pegas el vuelo? ¿Cuándo te vas? En enero. Mi nombre es Latam Lenny. Look, mira. Yo te... I show you. Instagram. Facebook. WhatsApp. Twitter. En latín, ahí fue en todo. Vea con los pies. No veo nada. Me trae la foto. Uy. ¿Dónde viene? ¿Cuánto se llama? Malta. Es una isla abajo de Italia. Uy.
Marta están buscando colombianos. Marta están buscando colombianos. Vamos, vamos. Nosotros entonces. Vamos, hey, vamos. Si necesitan vamos. Para recoger. ¡Ey, lo bueno! Si necesita recicladora en lata. Si necesita recicladora en lata. No soy gringo, no. No me gusta la palabra gringo. Colombiano. No. Soy el más teso más colombiano. Eso. Colombia a la casa. Vámonos, vámonos, vámonos. Mi hermano, gracias por todo. Todo bien. Gracias a ustedes. Sí, ya, sí. ¿Cómo sale? Latan Lamy, ¿cómo es? Latan Lenny. Voy a buscarlo para compartírselo a ellos. Para que les monte el video. La gente de las Malvinas en Barranquilla. Sí, claro. Paso, regálame la gafa. Instagram. Paso, por favor, regálame la gafa. Le regalé el número. Hombre, que van a ir. Mi Instagram. Escríbelo aquí. Ven. Mira. Latan Lenny. ¡Ey, la cama! ¡Ey, regálame la gafa, venga! ¡Ey, regálame la gafa! No regalo, solo cambiar. ¡Ey, te sigo, te sigo! ¡Ya! Yo se las mando. Bueno. Ya se las mando. Listo. Nuevos gafas. Pero son un poquito sucios, bro. No te gusta mi gafa. Ya vamos, vamos. Bueno. Ellos ahora van para la Ciénaga de Mallorquín. Mira. Ya yo la mando en el grupo. Con un M. M. M, es un M. Gringo, no. A pila, yo la mando en el grupo. Ya, yo Ernesto me capture. Dale, parcero. La buena. La buena. Vamos, pila. Vamos. Colombia en la casa. Solo mi Instagram. Vamos. Sí, soy yo. Vámonos, pila. Vamos. Chao. Sí. Chao, hasta luego. Mira, ¿cómo es el perrito? Ey, una cosa, tú sabes, los pasajes, trabajar, te pones potecito, todo lo que sea, y te no, por la gorra. Regalo, bro. Por la gorra. Necesito mis gafas para el sol. Ey, te voy a la gorra para el sol. ¿Tú quieres cambiar tu gorra con mis gafas? No, tu gorra es más lindo que mi gafa, bro. Pila, se bueno. Están listos ya. Pero tú sabes dónde es fácil para entrar a la ciudad de nuevo. Fácilmente, hermano, se puede. O aquí un no, por acá no vaya. Aquí un Indray. Indray. Puede coger, mire. Si no se va hasta acá. Sí, yo camino todo de ese camino, entonces el diamante. Ajá. Y se va allá a la salida a la 72, ahí pasa. Todo eso es seguro, no se preocupe. Ok, super, oye. Gracias. Hasta dale, luego. Está buena, dale, man, those children are crazy, man. You see how much they are just interested in the culture and way more than the people would be in my country, obviously because I'm a gringo for them, but man, how good those people were. So good, so nice, so cute, all of them. It's just interested to speak and for new culture and everything. Man, what a good experience here at the Maricón. Se llama Maricón aquí, no? Maricón. Malecón. Malecón. Con él. Malecón aleta. Wow. Allá es malecón cocodrilo. Cocodrilo. Hay, pero hay cocodrilos en Río Magdalena. ¿Hay? Sí, pero para allá. No hay tantos cocodrilos. Hay tantos, ¿eh? Mavilla. ¿Y puedes comer los cocodrilos? Pues yo me lo como. ¿Tú comes? ¿Tú lo comes? El malecón debe comer. El caimán de río. Caimán de río. Ah, se llama caimán, no crocodilos, ¿no? Sí. ¿Ya fuiste a la ventana del mundo? No, pero ¿dónde es? Aquí de. Sales a la vía 40, o sea, sales a la vía. O sea, aquí derecho está. Uh-huh. Vas derecho donde llegues al caimán, sales a la vía principal. Ok, a la principal. Y ahí coges junto un carro derecho, no, ventana del mundo está derecho. Ok, súper. Policía. Ajá, para preguntar. No, hay policías de guía. Ah, un guía. Un guía. ¿Ellos me guían? Sí, aquí hay policía guía. Ellos te guían. Sí. Ah, ese que está ahí te puede guiar. Te puede espera. Guiar. Gracias. Dale, mi amor. Hasta luego. Bye. Para que guíes al señor. Hola, ¿cómo estás? Qué bien. No te preocupes la cámara. No, menos. ¿Qué pasó? Estoy buscando de la aventura del mundo. ¿Cómo se llama? La ventana del mundo. La ventana del mundo, sí. ¿Y en qué va? A pie. Mejor un in-drive, ¿no? In-drive, sí. Sí. ¿Hay una posibilidad de
enviar un, o cómo se dice, como de pedir, claro, sí. ¿Sí? ¿Es posible? Súper, gracias. Como aquí somos en, es muy lindo aquí, me encanta, sí. Muy tranquilo, claro. Jardín del Río, ¿no? ¿Cómo ha vivido la experiencia aquí en Barranquilla? Hermoso, me encanta. A mí me encanta más las personas siempre que las ciudades, porque países son siempre lindos, pero se depende de la gente. Y en mi país la gente son muy frío, con corazón. ¿Te gustó la gente de acá, Barranquilla? Sí. Con mucha distancia en mi país y aquí son solo con todos juntos. ¿De qué país eres? Realmente soy de Suiza. ¿De Suiza? Sí. Ah, él estuvo en Suiza. Ah, ¿en serio? ¿Cómo te gusta? ¿Gusto? Mucho. Pero la gente son un poquito con más distancia, ¿no? Sí, sí, pero anti-chino. No. Ah, anti-chino, son un poquito más, más italiano. Sí, es lindo anti-chino, sí. Yeah. He was in Switzerland. ¿Hasta cuántos meses? O? Un mes, un poquito más de un mes. Oh, wow. ¿Y qué hiciste? Un internship. Wow, qué bueno. Sí. Una buena experiencia, ¿no? Sí, bueno. Qué lindo. ¿Vos sos de la parte alemana? O? Sí, de parte de Alemania. Pero hay los de franceses, de Alemania, de italianos. Nosotros somos de Guatemala. Ah, ustedes son de Guatemala. Ah, qué bueno. También buenos gente allá. ¿Conoces? No, pero lo sé que las personas son también. ¿Tiene efectivo? ¿O va a pagar? Sí, efectivo. Sí. Él me ayuda con el InDrive. ¡Wow! ¡Qué servicio! ¿Qué pasó allá? Una papayera. ¿Quieres llave? Vamos. Vamos. ¡Hasta luego! Que estés bien, adiós. Que tienes un feliz día y feliz vida y todo. Vale. Chao. ¿De cuánto es el billete que tienes para que yo traiga en el vuelto que te tienen que dar? Sí. ¿De cuánto es el billete? 20. ¿De 20? Sí. ¿En la ventana es 20,000? Sí. Pero te pregunto, ¿con qué billete vas a pagar tú para que ellos te traigan el vuelto? Okay. Si te tienen que traer vuelto. Ah, ok. ¿Tienes un billete de qué para pagar? De 20. ¿De 20? Sí. ¿Es para bailar aquí? Sí. Wow. Oh, necesito aprender cómo bailar. Gracias. ¿Estás bien con mi móvil? Wow, I love it here. Wow.
gracias. Hola. Me encanta Colombia. Gracias para su amabilidad. Gracias, gracias, gracias. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido. Gracias. Con la camisa de Colombia. Siempre. Thank you. Gracias. Y mañana el juego de Junior, ¿no? De Junior, va. Guatemala. Gracias. Adiós. Ya llegó. Hasta luego, Carlos. Bye, bye. Oh my God, so good, the people. I can't believe it. Eso es una cosa que no existe en mi país. No, no. Soy como un extranjero en mi país porque quiero ser como ustedes, sí. Pero no es posible. Te trata bien la gente. Sí. So this is Colombia where the police helps you get a taxi. Let's go. Es un coco. Es un coco. ¿Ya lo probaste? No. Pruébalo, son ricos. Sí, son buenos. Sí, sí, son buenos. Pruébalo, para que vean, le va a gustar. ¿Cuánto es una? 5,000. ¿Quieres uno también? ¿Una coco? ¿Tú quieres una? ¿Tú no? ¿Cómo es tu nombre? José. José. José Palma. José Palma, mucho gusto. Vale, señor. ¿Qué es adentro de aquí? Ajá. Son fríos. Coco fríos, ¿no? Mi primera vez un coco frío. Tres. ¿De verdad? No, yo pensaba que como una casa que como de asesinarme, man. Como mal mirar. Gracias, jefe. De nada. Gracias a ustedes. Me miedo, man. ¿Puedes me ayudar con la cámara un momento? Probando el coco frío. Aquí. Ya tengo. Rico. Tómatelo y él te lo abre para que te comas lo de adentro. Mm. Gracias. Qué bravo. Qué bueno. Muy refresco. Sí. Por eso se llama coco frío. Sí, por eso. Esa maceta es muy peligrosa, ¿no? Sí. Gracias, señor. Hello guys, I'm here with Hector and we're passing now the Ventana del Mundo. I think I will go visit it with some girl later,
So I'm just quickly passing it by and then go eat something because I'm super hungry. So this is how it's looking. Wow. Qué lindo. Oh, es un grande árbol, ¿no? Sí. So guys, we're now in a shopping mall, even though I would like to rather go actually on the street to eat something, but I think it's not so easy here. So let's just go quickly eat something here, then go back to the apartment, a little bit of work, and then in the afternoon we're going out. So yeah, let's see. Perdón. Los restaurantes son abajo o arriba? Arriba. Gracias. Let's go, let's go, let's go. Guys, check out the food, man, I love this. Oh shit. Let's eat.